De Aarón Barak centra su obra en el campo del derecho constitucional y los derechos humanos, propiamente en el cambio de paradigma que trajo la Segunda Guerra Mundial. El autor utiliza la pintura conocida como proporcionalidad para explicar puntos relacionados con los derechos fundamentales, su protección, conflictos y las restricciones jurídicas de los mismos, enmarcando a la racionalidad, la necesidad, la ponderación la carga de la prueba y el papel del juez y el legislador como elementos de la proporcionalidad para formar un sistema de pesos y contrapesos más justo. te parece un tema complicado? acompáñanos junto al doctor javier martín reyes y nuestro conductor diego guerrero a conocer más a fondo si los derechos fundamentales deben ser restringidos o no ya inicia cultural derecho. Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Cultural Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de una obra que nos lleva a un concepto que muchas veces escuchamos en diversos lugares, que puede tener diversas definiciones, tanto en la vida cotidiana e incluso en el derecho, en las materias en las cuales lo podamos tener, pues tiene diversas interpretaciones. Me refiero al concepto de proporcionalidad y para eso vamos a hablar precisamente de esta obra. Obra de proporcionalidad de Élica proporcional Boskin, y para ello me acompaña el doctor Javier Martín Reyes, quien es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Unión. Javier, qué gusto tenerte el día de hoy aquí en Cultura del Derecho. No, hombre, para el contrario, Diego, es un gustazo estar aquí platicando contigo de, de estos y otros temas. Esta obra, que además tú hiciste un texto que invitaremos a quienes nos están viendo para que lo puedan analizar, discutir y reflexionar, porque es muy interesante cuando ocupamos la palabra proporcionalidad. De pronto en la vida cotidiana, la proporcionalidad, esto es proporcional a lo que yo hice, el castigo es proporcional, sí, este, la relación, la sanción es proporcional, me está dando proporcionalmente lo mismo en comida. Es decir, es un concepto que ocupamos cotidianamente y que irónicamente a su vez tiene diversas definiciones. ¿Por qué escribir sobre la proporcionalidad y cómo lo relacionaste con esta obra que nos traes al programa? Pues mira, digo, eh, esto surgió en, en buena medida porque cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, precisamente sobre eh, una figura que utilizamos eh, las y los abogados, que es el juicio de proporcionalidad, eh, me topé con un libro muy importante que se llama Proporcionalidad de Aaron Barak, no? La ilustración que están viendo es de otra jurista notable, además pintora. Ellos dos, pues casados, se conocieron. Imagínate cuando estaban en la preparatoria uh -huh. en un camión, este. Escolar. Pero la razón, déjame ponerlo más sí. de fondo, más allá de, de esta anécdota que me parece muy interesante, es que precisamente como adelantabas, Diego, proporcionalidad es una palabra que utilizamos con mucha frecuencia, pero que puede significar muchas cosas. ¿no? Y si uno ve la pintura ¿no? uh -huh. que tenemos en, en, en pantalla, pues qué es lo que vemos? pues una serie de rocas ¿no? apiladas, unas encima uh -huh. de la de, de la otras, algunas pequeñas, algunas más grandes, pero en una suerte de equilibrio. ¿no? que parece que incluso desafía las leyes de la gravedad de la física. ¿no? Y esa es una noción de proporcionalidad eh, muy importante, pero es solo una de las muchas definiciones que puede tener. ¿no? Y si lo pensamos en el ámbito jurídico, y eso es algo que que hice en este texto ¿no? al que amablemente me, me, me invitaron en el INACIPE para hablar precisamente uh -huh. sobre eh, pintura, proporcionalidad y estas diferentes definiciones. Esta noción de proporcionalidad, esta primera noción, un poco lo que nos, nos, nos describe es una suerte de equilibrio, una suerte de relación ideal. Y ponemos algunos ejemplos, por ejemplo. ¿no? Si uno habla de la proporcionalidad de las penas en uh -huh. materia penal, a lo que se refiere, simplificando obviamente sí. un tema que es, es muy complejo, es que entre más grave es un ilícito una conducta, más alta tiene que ser la sanción. ¿no? Entonces, para poner un ejemplo, no es lo mismo castigar un robo, ¿no? De uh -huh. un celular, para poner un ejemplo cotidiano en, en México, que un homicidio. ¿No? Es obvio que para guardar esta relación de proporcionalidad y para que las penas sean proporcionales pues ese robo de celular tiene que tener una pena que es menor que la sanción que debe de tener un homicidio ¿no? es una relación déjame ponerlo así donde cuando una de las variables incrementa la otra también tiene que subir y viceversa cuando una disminuye la otra baja no? Ese es el tipo de proporcionalidad que tenemos en muchas áreas del derecho, no solo la proporcionalidad de las penas, y pongo otros dos ejemplos. Ahorita, por ejemplo, que estamos hablando de los resultados electorales, la conformación uh -huh. este, de, las, de las cámaras, tanto a nivel federal como a nivel eh, local, se habla también, por ejemplo, de la proporcionalidad en la asignación de los asientos, la proporcionalidad en la asignación. Y ahí tenemos la misma noción de proporcionalidad, ¿no? Entre sí. más votos haya obtenido un partido político o una coalición, esperaríamos que mayor sea el número de asientos legislativos eh, que tiene. De uh -huh. hecho, la, la, la constitución habla de la sobre y de la subrepresentación, le pone límites, ¿no? Se establece que, por ejemplo, un partido político no puede tener más del 8% en comparación de los votos que, 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 que obtuvo. Y obviamente la proporcionalidad ideal, en México no tenemos un sistema así, pero hay otras sí. democracias que sí lo tienen, buscan que haya una muy buena correspondencia entre el porcentaje de votos que obtuviste por un lado y el porcentaje de asientos. De, de. Ahí seguimos en esa noción de la proporcionalidad como relación ideal. Y que además en este que tú planteas, matemáticamente va a variar. De acuerdo con los elementos que tenga. Si tomamos la proporcionalidad a nivel nacional, pues probablemente tengan un resultado un partido político. Si lo vemos por circunscripciones, pues probablemente habrá circunscripciones en las que tengan más menos. Y el mismo resultado, visto desde o haciéndolo con otros elementos, pues nos puede dar una condición distinta. Entonces, el concepto de proporcionalidad, como bien lo pone sobre la mesa, en las diversas materias en las cuales podamos estar, ocupará una definición distinta. A la que cotidianamente conocemos. Tú mencionas ahorita la materia electoral, la materia penal, pero hay uno desde a partir de la reforma del 2011 se ocupaba una palabra que es esto de test de proporcionalidad, ¿no? Y en derechos humanos, entonces, o en derechos fundamentales, como lo queramos ver desde una óptica es naturalista, y positivista, claro. eh, tendríamos entonces. Que el test de proporcionalidad y la proporcionalidad en derechos fundamentales juega un papel distinto, ¿no? Exactamente, ¿no? Y, y un poco lo, lo que trato de explicar en, el, en, en, en ese texto que se publicó, eventualmente en un libro que escribí eh, sobre la materia, ¿no? que, uh -huh. que además eh, lo publicó la, la, la UNAM y me da mucho gusto que, que haya sido así. Es que precisamente en otras áreas del derecho, por ejemplo, lo que tú mencionabas, ¿no? en el tema de los derechos fundamentales. O incluso en el tema de las medidas cautelares, ¿no? Yo sé que aquí en el, en el programa has tenido uh -huh. eh, invitados con los que has estado hablando sobre la prisión preventiva eh, oficiosa y demás. Entonces, yo déjame, te lo pongo este, sí. así para simplificarlo mucho. Esta segunda noción de la proporcionalidad ya no busca que haya una relación ideal entre dos variables, sino que es más una suerte de análisis de costo y beneficio. Obviamente no como el análisis costo-beneficio que hacen eh, las y los economistas con uh -huh. pesos y centavos, ¿no? Los economistas eh, son muy buenos y muy buenas para tratar de cuantificar todo en términos eh, de dinero, de ingreso, de algún otro tipo de, eh, de, de variables. Pero en el caso de los derechos fundamentales, ¿no? bien lo dices, a partir de la reforma de 2011 hay incluso algunos precedentes en México que son anteriores y a lo largo del mundo no porque el, el llamado texto juicio de proporcionalidad pues algo que se, se ha extendido en prácticamente todas las democracias constitucionales parte de una noción de que como personas tenemos bien lo decías tú una serie de derechos humanos o de derechos eh, fundamentales que déjame ponerlo así pueden entrar en colisión en diferentes momentos no uh -huh. Para utilizar un ejemplo típico, uno podría decir: bueno, la libertad de expresión es un derecho que nos permite, en principio, decir lo que queramos, difundir cualquier idea por cualquier eh, 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 medio, ¿no? utilizando ¿no? los recursos que estimemos necesarios. Es una concepción, creo, como la que reconoce la, 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 la Constitución mexicana, los instrumentos internacionales, muy amplia. Pero claro, esa es una concepción que tiene límites, ¿no? Y la libertad de expresión, como prácticamente todos los derechos, no son derechos absolutos. ¿Y por qué no son derechos absolutos? Entre otras razones, porque pueden entrar en, co en colisión con otro tipo de derechos. Muchas veces, por ejemplo, la protección de la dignidad, de la honra, de la reputación de las personas, uh -huh. amerita que no cualquier persona pueda andar publicando lo que quiera sobre, sobre otra persona. Y lo que nos dice... Una corriente muy dominante, digamos, de la teoría jurídica contemporánea, es que precisamente para ver cuándo se justifica limitar o no un derecho, tenemos que aplicar este llamado juicio o test de proporcionalidad. Uh -huh. Y en una nuez, Diego tiene diferentes sí. componentes, seguramente luego lo nos podremos platicar con, con más detalle. El test de proporcionalidad lo que nos pide es que pongamos en una balanza, no? lo que ganamos ¿no? uh -huh. cuando se restringe un derecho fundamental en términos de otro derecho y lo que perdemos con no. esa restricción. Te pongo un ejemplo muy rápido durante la pandemia ¿no? la, la epidemia que vimos de, de covid pues hubo muchísimas decisiones que se, se tomaron en México y el mundo que restringieron muchísimos sí. derechos claro. ¿no? La libertad de tránsito en algunos casos, la libertad eh, laboral o de, o, o de trabajo, el derecho a la cultura, muchísimas cosas uh -huh. que antes podíamos hacer no las podíamos eh, eh, realizar durante ese tiempo. Y claro que eso generaba un impacto negativo en muchos derechos, pero al mismo tiempo sabíamos que esas eran medidas que lo que buscaban era proteger la salud individual, la salud colectiva e incluso la vida de las personas que estábamos en esa situación. Lo que nos pide el test es sí. que hagamos esa comparación de qué perdemos con la restricción, qué ganamos con la restricción y dependiendo de cuál sea el resultado, lleguemos a una conclusión. Quiero tocar algunos ejemplos regresando del corte, sobre todo porque en el tema de proporcionalidad, antes cuando hablábamos de derechos humanos decíamos de primera, segunda, tercera, cuarta generación y ponderábamos que había unos derechos que eran superiores a otros, pero con este tema de proporcionalidad no hay una regla general. Sino nos lleva entonces a imaginar, como lo plantea Javier, que de acuerdo al caso particular, pues tendríamos que valorar una y otra, y no podemos decir que este derecho vale más que otro, sino enfocándonos a la condición, como bien lo planteabas en la pandemia. Vamos a seguir platicando estos temas, vamos a un corte, no se vayan, regresamos aquí a Cultural Derecho. Una sentencia proporcional se refiere a que la pena debe ser proporcionada a la gravedad del hecho cometido, y para conseguirlo se deben tener en cuenta los daños del delito, si este afecta en menor o mayor medida a la víctima o a la sociedad, la relevancia del delito, es decir, si fue con intención, imprudencia o negligencia, y conocer al delincuente, si es que tiene antecedentes penales o no, así como considerar su colaboración en la investigación y el proceso. En México, la proporcionalidad en las sentencias se puede ver reflejada en el caso del homicidio, pues si este fue cometido de manera imprudencial por un accidente automovilístico, se le impondrá al sujeto una pena de entre 2 a 5 años de prisión. En cambio, si lo hubiera realizado intencionalmente y además hubiese utilizado un arma, las penas que se le aplicarían serían de entre 20 a 50 años de prisión. De cualquier manera, para que se dicte una sentencia proporcional, se deben tomar en cuenta los factores particulares de cada caso. Estamos de regreso en Cultura al Derecho, hablando sobre esta parte de proporcionalidad relacionada con esta eh, obra de Elika Besoski y que también se desprende o que también es la imagen del de, libro de su esposo, Barak, que incluso también nos hace referencia sobre este concepto de proporcionalidad y en donde en el bloque anterior empezamos a reflexionar cómo el mismo puede tener diversos significados, incluso como muchos conceptos en el derecho, que los vemos desde una óptica y tienen un significado distinto a otro caso que podríamos ver. Otros casos en los cuales pudiéramos ver la importancia y sobre todo eh, cómo podemos aplicar esta proporcionalidad en sentido positivo y después quiero que nos vayamos a la parte negativa también, que es una realidad. Sí, mira, yo creo que una de las, de, las, de las cosas muy positivas que tiene este llamado texto juicio de proporcionalidad, es que es una metodología, Diego, que nos pide a nosotros eh, y a nosotras como personas abogadas que voltemos a ver la realidad y que nos hagamos cargo de cuáles son las consecuencias que en la práctica tienen las normas eh, jurídicas. Eh, platicábamos el caso, por ejemplo, de la pandemia. ¿no? Bueno, en la pandemia hubo una serie de restricciones que quizá en ese momento estaban plenamente justificadas. ¿Por qué? Porque al inicio de la pandemia, todos lo recordaremos, pues no había vacunas. Eh, las variantes del, del COVID que estaban eh, circulando eran más letales, eran más contagiosas y no sabíamos muchísimas cosas que hoy por fortuna ya... Ya sabemos, ¿no? Entonces, cuando tú hablabas del caso particular, enfatizas algo bien importante. El test de proporcionalidad lo que nos pide es que analicemos el estado de cosas en el momento en que se están aplicando uh -huh. las normas jurídicas y lo que en un momento pudo haber sido constitucional o válido, como en ese momento fueron esas restricciones, pues hoy, tres, cuatro años después de esa pandemia. Cuando ya tenemos vacunas que además son accesibles, cuando tenemos variantes que son menos letales y que generan menores afectaciones, y cuando tenemos más conocimiento científico sobre cómo funciona, pues hoy en día, ¿no? tú y yo podemos uh -huh. estar platicando aquí, ya no necesitamos, por fortuna, tener uh -huh. este, un eh, cubrebocas, ya no necesitamos tomar una serie de medidas que quizás antes estaban justificadas. Entonces, eh, de nuevo, esto se trata de, de metodologías eh, que, de nuevo, creo que nos nos permiten que como personas abogadas podamos ser más útiles en términos sociales. Y te pongo también otro ejemplo como muy rápido, muy importante que decidió la Suprema Corte Mexicana. En algún momento llegaron una serie de amparos a la Suprema Corte de Justicia, a la Primera Sala, donde lo que se planteaba era la inconstitucionalidad. De una serie de restricciones administrativas que prohibían, por ejemplo, el consumo de marihuana con fines lúdicos, ¿no? Y uno podría decir, bueno, es que cuando se prohíbe el consumo de alguna droga con fines lúdicos, pues no es un acto arbitrario ni caprichoso, sino que puede haber razones de fondo que justifiquen ese tipo de, de prohibiciones. Y lo que hizo precisamente la primera sala para determinar si esta restricción era válida o no era válida, era de, fue de nuevo voltear a la realidad y hacerse una pregunta fundamental que era, ¿qué tantas afectaciones a la, a la salud genera el consumo lúdico de marihuana? Y la corte, recurriendo como tiene que ser a la uh -huh. evidencia científica, porque las personas abogadas sabemos muchas cosas, pero claramente pues de medicina no sabemos mucho, los expertos obviamente es la uh -huh. comunidad eh, científica. Pues advirtió a la corte que a partir de esos estudios sabíamos que en realidad los efectos a la salud que tiene la, 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 el consumo líquido de marihuana existen, pero son relativamente pequeños. Uh -huh. Y lo que hizo la corte fue contrastar esas afectaciones al daño a la salud que generaba el consumo lúdico de marihuana y los beneficios en términos de la prohibición, porque si prohibimos el consumo estamos evitando esas afectaciones, lo contrastó con la afectación a otro derecho fundamental que tenemos todas y todos, que es el libre desarrollo de la personalidad, que es fundamentalmente poder realizar la actividad uh -huh. que consideremos necesaria para definir nuestra personalidad, para poder tener una identidad. Propia. y a la conclusión que llegó la corte después de como bien dices de ponderar lo que ganamos en términos de protección de la salud y lo que perdemos en términos de libre desarrollo de la personalidad es que las afectaciones eran mayores y que por tanto había que invalidar esa norma eso no quiere decir que otro tipo de prohibiciones no se justifique ¿no? eh, si uno piensa por ejemplo en la cocaína en el fentanilo o en otro tipo de circunstancias es obvio que ahí estamos en un caso diferente, que las afectaciones son mayores y en consecuencia creo que este es un buen ejemplo de cómo los tribunales, la Suprema Corte mexicana, pero también muchísimos tribunales nacionales e internacionales utilizan este análisis de costo y beneficio para ver cuándo se justifican o no las restricciones a nuestros derechos. Qué interesante que nos traigas aquí sobre la mesa, sobre todo este concepto del libre desarrollo de la personalidad que además es decidir la profesión que queremos, la, la carrera que queramos estudiar, si queremos fumar, el uso lúdico de la marihuana, ponernos un tatuaje. Este, a mí una ocasión hablado sobre este libre desarrollo de la personalidad en un tema de vestimenta. Y alguien decía, no, me decía una señora, ese libre desarrollo de la personalidad que usted trae nos lleva al libertinaje. Y no, la verdad es que el libre desarrollo de la personalidad es esta oportunidad que tenemos nosotros de decidir, nuestra religión, preferencias sexuales. Pero como todo, precisamente, y también lo ha resuelto la Corte, tiene sus propios límites, ¿no? Que, que también nos llevan a cuando sea un discurso de odio, que no promuevan un tema de violencia, como todo derecho humano que no son absolutos, sino tienen límites. Pero también la proporcionalidad ya nos planteaste como esta parte positiva. Pero también tendríamos una parte quizá entender algunos ejemplos de no negativa sino mal aplicada cuando ha sido mal aplicado este concepto de proporcionalidad ¿como qué caso sería Javier es es, es muy curioso porque eh, de nuevo no eh, comenzábamos diciendo ahí hay dos concepciones de la proporcionalidad no una es esa que utilizamos con las penas entre más sube una variable sube la otra en electoral cuando hablamos ¿no? de la sobre y subrepresentación es la misma idea yo te diría en materia fiscal es, es lo mismo, la proporcionalidad en materia tributaria eh, es, simplificando de nuevo mucho las cosas, pues la idea de que quien más ingresos tiene, más tiene que pagar, ¿no? Claro. Eh, si Carlos Peslim, para poner un, un ejemplo que durante muchos años ha sido, eh, a veces sí, a veces no, pero una de las personas más ricas, sino, que es la, sino, sino quizá la más rica de México, pues tendría y paga mayores impuestos que una persona que, por ejemplo, gana el salario mínimo, ¿no? Ahí estamos en esa concepción donde de nuevo, entre más grande es una variable, la otra también tiene que serlo. Lo que es muy curioso es que en México y en otros países se ha utilizado el test de proporcionalidad que corresponde a la otra uh -huh. idea de proporcionalidad donde estamos viendo el costo y el beneficio para analizar la proporcionalidad, por ejemplo, en materia penal o en materia eh, tributaria, ¿no? Y un poco en, 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 en este texto, en el, en el uh -huh. libro que eventualmente escribí, pues sí llamaba un poco la atención cómo de repente eh, algunos operadores jurídicos, incluso hay algunas sentencias viejas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo que han utilizado es el test de proporcionalidad, pero para analizar el tipo de proporcionalidad que es de correspondencia, de relación ideal, donde una variable suble la otra también. Y eso es lo que ha generado, creo que desgraciadamente Diego, es mucha confusión, ¿no? De repente a los tribunales lo que les ha pasado es que ahí donde ven que la Constitución habla de proporcionalidad o de proporcional dicen perfecto, vamos a aplicar el test y en el momento que se quiera aplicar un instrumento inadecuado, pues lo que sucede son algunas sentencias que tienen problemas argumentativos y que muchas veces generan resultados pues que no son los, los, los correctos. Quizá ¿no? para cerrar me gustaría terminar también con esta parte de la obra, que representa esta imagen o algunos elementos que quiera retomar de la misma. Pues mira, justamente el, el, el texto surgió porque decía, bueno, esta es una pintura que a mí me gusta este, mucho, me parece que es muy estética, eh, pero yo la impresión que tengo es que esa imagen, de las piedras en perfecto equilibrio corresponden a esa primera noción de la proporcionalidad como equilibrio, como relación ideal, y no corresponden paradójicamente a la concepción de la proporcionalidad como análisis de costo y beneficio, que precisamente es la del test y que es la noción de proporcionalidad que habla Aaron Barak. ¿no? Entonces. Creo que cuando uno ve la portada del, 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 del libro, más allá de la anécdota familiar, que a mí me parece sí. eh, fascinante, pues ahí tenemos una pequeña paradoja de que en realidad el libro y su portada nos están hablando de, de dos ideas diferentes. Sí, Parecía que hay dos mensajes, el que manda en el caso de Elika Rososkin y por el otro lado el que manda Barack, ¿no? O sea... Este, pero siguiendo la misma obra en coincidencias. Es, es interesante esta última reflexión que haces. Y, y que de alguna manera muestra, ¿no? Sí. Como incluso, de nuevo, en una, hora in, una obra importantísima del constitucionalismo contemporáneo. Vemos esa tensión entre las diferentes concepciones de la proporcionalidad, que luego también podemos ver en sentencias de claro. la Suprema Corte de Justicia Mexicana o en, o en otros tribunales, ¿no? Precisamente eh, es eso. Muchas gracias y así justamente la vida y los, el derecho tiene visiones distintas. Javier, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cultural Derecho. Al contrario, Diego, un, un gustazo estar aquí charlando contigo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultural Derecho. Los martes también los invitamos, estamos en Radio Unam, en 96.0. 1FM a las 4 de la tarde en Derecho a Debate, pero por lo pronto que tengan buen día y sigan con la programación de Canal 22.